Lo que es importante saber es si hay alguien que viene del mundo Linux, hay algunas cosas que son sencillas de asimilar y otras no tanto. ¿Sí? Las fáciles son, digamos, las mismas funcionalidades las va a encontrar por ahí con otros nombres o en otros paths. Por ejemplo, etc.logprotect.com para ciclar logs, tiene que ir a etc.newsiglob.com. Cosas por el estilo. Y otra cosa sencilla que, digamos que se repite prácticamente a lo largo de todo el Unix son todo lo que es scripting, PC, AWK, Perl, Fine, etc. ¿No? Los mayores problemas se encuentran en todo lo que es setup y recovery. Por ejemplo, un sysadmin que viene de Linux está acostumbrado a trabajar con LVM, es decir, con volúmenes lógicos, se va a encontrar con acá no hay nada de eso. Otra cosa que tiene, u otras cosas que tienen otro nombre, ¿no? Y es algo aparte que se modifica, digamos, ¿no? En PC hubo una adopción reciente de ZFS, que es el file system de Sun, y nada, esto pasó hace un par de meses, hubo que adaptarse a ese cambio que trajo enormes beneficios, pero también referido al tema de los sysadmins, como que el sysadmin de FreeBSD tiene que seguir de cerca el proyecto. Bueno, lo que les contaba antes del sistema de ports, digamos, no hay repositorios de aplicaciones que están pregeneradas, es decir, no es como por ahí en Linux, yo tengo, no sé, Debian, Lenny, y hoy me traigo todo lo que me tengo que traer al repositorio que corresponde o repositorios alternativos. Acá con los ports hay una total libertad de generación de aplicaciones. Bueno, hay una cantidad enorme de ports y hay port maintainers que trabajan de manera muy organizada. Digamos, uno puede generar paquetes a partir de la compilación, pero digamos, eso lo cuento un poco después. Lo importante es que es un entorno de compilación. Es un entorno donde uno puede elegir entre un montón de opciones, es decir, no viene con un paquete pregenerado, y en donde uno inclusive puede generar sus propios parches, ¿no? Es decir, si yo abrí el árbol de fuentes y encontré algo que no me gusta, que tengo que cambiar y demás, con 10-U genero el patch que va a parar en un directorio fijo digamos, el make, el procedimiento de generación, de compilación, solo lo encuentra y lo aplica. Lo cual significa, bueno, que son muy maleables las aplicaciones. Y el otro tema muy importante es el tema de los bindings, que uno puede elegir partir de una determinada versión de algo y construir todo el resto de las aplicaciones a partir de eso. Por ejemplo, uno dice, no quiero trabajar con MySQL 5.0 algo, sino con MySQL 5.1, no quiero cambiar la rama, o con BerkeleyDB 4.7 en vez de 4.3. Entonces uno compila e instala eso en el sistema y todo el resto que va compilando y generando ya tiene ese binding hecho. Entonces, como que uno puede generar sistemas prácticamente a medida, ¿no? Bueno, después cuando uno tiene que producir paquetes a repetición o quiere trabajar en un entorno de Jails, que son, digamos, básicamente un entorno changelog por ahora, lo que hace, bueno, es un makepackage o un makepackage recursive, que, digamos, en un directorio de barra user barra ports generan todo digamos, un árbol de paquetes, ¿cierto? También acá hay otro tema que la gente que mantiene los ports utiliza ese mismo árbol de ports para desarrollar. Es decir, es en sí un entorno de desarrollo. ¿Por qué? Porque bueno, el mismo árbol se trae.
estar en el tarro de la nueva versión de la aplicación, la abren, la examinan, hasta que encuentran las opciones y los patches, y finalmente la publican, ¿no? Pero el entorno de trabajo es ese. Y bueno, después, digamos, a diferencia de la mayoría de los Linux, hay que tener en cuenta algunos criterios de portabilidad, si es que uno va a generar paquetes y después lo quiere instalar en otro lado, ¿no? Si tiene que ver, qué sé yo, hay cosas como compatibilidad con versiones anteriores, que hay unos ports con PAT4X y 56X que son librerías de versiones anteriores de FreeBSD que uno puede instalar para que corran cosas viejas. Puede tranquilamente correr en 64 bits o fue compilado en 32 y no la inversa. En fin, son criterios de portabilidad que hay que tener en cuenta, que son muy sencillos. Respecto a los requerimientos externos que aparecen, digamos, en la industria de la provisión de servicios de internet, lo primero que se requiere es uptime. Se está en línea, en vivo, todo el tiempo. Hay un tema de deliverability que tiene que estar sí o sí, es decir, por ejemplo, los mails tienen que llegar, toda la información tiene que estar en línea, uno no puede perder nada. La cosa que por ahí está hace, no sé, pocos meses, a uno no le importaba mucho, pero bueno, hoy en día eso cambió porque hay un vuelco muy importante hacia internet de un montón de cosas. De la PIP hasta que mandan facturas por internet, hasta trámites por internet, etc. El otro punto importante es la performance, donde digamos, uno está con la complicación de que por ahí la provisión de access de parte de las telcos no es la mejor, pero uno tiene que cumplir con su parte y el data center proveer lo mejor posible a nivel de performance y de conectividad. Y el tema de la confiabilidad, bueno, no se puede perder nada. Si alguien borró un archivo, el backup tiene que estar sí o sí, el backup de 3 meses atrás también. O sea, un requerimiento judicial, porque alguien entró y mandó un mail y dijo no sé qué cosa, tiene que estar la huella de lo que hizo. Bueno, todo eso tiene una confiabilidad. Digamos, esto de. Acá puse algunas quejas típicas que son, digamos, repetitivas, pero que bueno, hacen al día a día, ¿no? Los requerimientos judiciales tienen que ver, bueno, más que nada con esta cuestión del spoofing, que es la importación de identidad, si mandan, es decir, por. Todos sabemos que el protocolo de mail, RFC 822, es muy débil, no hay verificación de identidad y nada, eso lleva una multitud de problemas y más que nada en el ámbito judicial, a los cuales nosotros estamos obligados a responder. Y lo mismo con los emails como método, como prueba judicial. Eso en la práctica en realidad no debería ser, perdón, en teoría no debería ser, pero en la práctica sí, como sea constantemente. Haciendo un poquito de historia, no historia digamos antigua, pero de hace unos pocos años, digamos, la aplicación principal era Dial-up, los circuitos dedicados, hasta hace unos años existía la banda ancha. Era digamos, muy común entre ISPs tener servidores FreeBSD que estaban conectados a los Network Access Servers, es decir, los routers donde van los modems, las baterías modems digitales, se conectaba la gente, corriendo protocolos radio para hacer accounting de los minutos y para autorizar los accesos, un web proxy como Squid, el firewall de FreeBSD, uno de los firewalls que es IPFW, bueno, DNS, SMTP autorizado, digamos, era un appliance típico de ese escenario, ¿no? En los que estaban, digamos, los ICPs más dedicados a circuitos dedicados a la redundancia, se solían instalar estos FreeBSD multiuso que hacían un poco de bridging, un poco de routing.
ejemplo, DHCP, NATIA, una red, etc. Después otro uso un poco más sofisticado de networking, en organizaciones con muchos circuitos dedicados y también ISP, era usar un FreeBSD como Trap Daemon, es decir, para recibir traps SNMP en caso de caída de circuitos o alarmas, pero también en ISP que eran multi-home, es decir, con más de un vínculo upstream a internet y que tenían su propio sistema autónomo, se utilizaba FreeBSD para intercambiar prefijos de BGP y rutear al backend. Eso hoy no sucede desde que estalló digamos, el tema de los prefijos, no existe más. También bueno, se usaba mucho para OCPF, que es el protocolo de ruteo que permite muy fácil saber cuándo levanta y cae un límite o un vecino. Bueno, ahora voy a ver algunos ejemplitos así, muy fáciles de cosas del día a día. Por ejemplo, bueno, emular Linux es algo que suena medio chino, pero es súper sencillo. Ya sea en FreeBSD 4, nosotros lo hicimos para un software pago muy caro, Critical Path, un software de email. Nada, simplemente había que compilar el kernel con pat Linux habilitado e instalar un port. Esa era toda la ciencia, ¿no? Y la sorpresa de que funcionara. De hecho, funcionó muchísimo mejor que en los Linux lo que iba originalmente. Después, otra cosa también sencilla es hacer bandwidth management con Daminet. Daminet, que es un agregado de IPFW, es un sistema de pipes virtuales que por lo menos sabemos que anda bien en entornos de hasta 10 megabits por segundo, así de upstream, funciona bárbaro. Permite medir ancho de banda y permite limitar ancho de banda. Digamos, básicamente generar pipes de tráfico en base a determinada regla y bueno, vamos, anda. Otra cosa muy sencilla es hacer bridging, típico escenario que uno tiene dos redes que tienen que juntar, tienen por ejemplo dos racks, compartir un espacio de direcciones y bueno, todo lo que tienen que hacer es esto que figura acá, que es configurar en rc.conf que se habilite el bridge. Pues hay otras cosas así sencillas como bonding, que es también una interfaz parecida que se llama Link Aggregation, LAGG, pero bueno, es todo digamos, bastante entendible. Bueno, respecto de digamos, la robustez, que es algo bastante subjetivo, nosotros digamos, lo que vemos es que hay uptime muy prolongados y que si no bajamos una máquina. Digamos, si el hardware está bien y las condiciones de estrés no son digamos, gigantes, y los equipos muy bien, tienen uptimes muy largos, y más que nada a partir del pasaje de 32 a 64 bits, una ganancia enorme porque digamos, en 32 bits las aplicaciones chocaban con ciertos límites y se rompían algunas cosas por falta de memoria. En varios niveles de anidación que uno no lograba identificar, ¿no? Y bueno, eso desapareció completamente en los mapas de 64 bits en la M64. Bueno, Memory Leaks, aplicación que tiene memoria muy raro, tenemos visto, y después hay un solo parámetro, así un poco esotérico, que son las PVD entries, que hay que ajustar en caso de webs con mucho tráfico, mucho PHP y mucho uso de memoria. Los eventos de seguridad que hemos visto así más comunes son cancel HTTP, buscando lo que son diarios todos los días, no sabemos si son robots o gente o qué, pero son constantes y llenan los logs, buscan URLs, buscan versiones, scripts explotables. Por ejemplo, hay unos que instalaban robots
spots de IRC, se entraron en IRC Dimos y empezaron a transmitir y comer Sancho Urbano, encontramos que eran algunas versiones de AWStats, que es un software para sacar estadísticas web, ¿no? Y era una versión. Los problemas más embromados tienen que ver con el mail. Recientemente encontramos un problema. Nosotros usamos mucho Cyrus y encontramos estructuras de mail que son legales a nivel de MIME, pero que son muy destructivas y que, digamos, pedimos a la gente de Cyrus que hagan un parche porque se estaba rompiendo todo. Y de hecho, bueno, varios saltaron que se había pasado por un tiempo, y que el mail permite pasar headers, MIME headers, con 50.000, 100.000, 200.000 líneas, lo cual es perfectamente legal, de nuevo, porque las RFC son muy permisivas, pero es un desastre a nivel operativo, ¿no? Bueno, después en hosting, la provisión de hosting siempre vienen, digamos, no siempre, pero suelen venir de troyanos o infecciones de alguien que tiene observaciones raras de algo que sube, y bueno, ahí mucho no se puede hacer. Y lo que hay muchísimo, bueno, son ataques de, digamos, que se llaman malware, que por general son robots, ¿no? Son, es un virus que toma una máquina y empieza a enviar mails con la identidad del dueño de la máquina, como autenticación, pero con cualquier remitente. Inclusive tiene un poder de adaptación que encuentra que si el dominio parece como que chequea, digamos que los mails cada tanto sean efectivamente recibidos y que las pasen el control y se empiece a autoadaptar. Es una cosa rarísima, inteligente. Y después, bueno, está el típico backscattering, que es mandan mails a mi nombre y me llegan los rebotes a mí. Entonces, bueno, obviamente la gente no entiende de qué se trata, pero bueno, nosotros tenemos que de alguna manera prevenirlo, combatirlo, y detrás de todo esta cuestión de seguridad, lo que está es el denial of service, ¿no? Bueno, el hosting es un poco problemático usar paneles. Por ejemplo, uno de los paneles más populares, que es el de Parallels, se clava en determinada versión en release, no tiene Android Pass, eso se llama poco soporte. Sin embargo, es una plataforma muy querida, muy pedida para todo lo que es managed services. Es decir, los clientes dicen, ah, sí, quiero esto con Apache, MySQL, PHP, Postgres, pero administrando vos. O sea, es una plataforma estable, así que es un producto bastante común. El setup es relativamente rápido, es decir, instalar y compilar, ni siquiera entrarse paquetes, sino instalar y compilar entre la máquina, es algo que lleva un par de horas, ¿no? Bueno, volvemos al sistema de ports, que es uno de los mayores atractivos. Lo importante es que uno puede preconfigurar y compilar, incluyendo dependencias, prácticamente lo que quiera. Lo más importante son las build options, es decir, yo puedo elegir si quiero correr un POSIX con soporte MySQL o Postgres, o prefiero LDAP y yo qué sé, hay todo. Las problemáticas que nosotros necesitamos resolver en general es, digamos que esto es un poco la segunda parte o la parte final de la charla, que es qué es lo que quisiéramos tener y que ya no tenemos, ¿qué hacer cuando un equipo se queda corto? Yo tengo un equipo dedicado, un cliente, y se quedó corto. ¿Cómo? ¿Para dónde voy? ¿Qué hago? ¿Sí? ¿Agarro el disco y lo pongo en una máquina más grande? Por lo general anda. ¿O le migro todo y cada migración sabemos que es traumática? Bueno,
El tema del upgrade path es un tema central porque cambian mucho los requerimientos. De golpe, alguien que andaba bien con una máquina chiquita, a poco tiempo no le sirve más. Bueno, migrar de un hardware para otro, es un poco lo mismo. Y después, por el tema energético, en data center, tenemos el tema de que hay escasez de unidades de rack. Y aparte se encarece, ¿no? Si el tema energético tiene que ver con que uno por ahí tiene, no sé, 20 máquinas con 20 fuentes de 400 watts funcionando, pero cada máquina hace, no está utilizada todo el tiempo, está ahí y por ahí, no sé, en algún momento tiene un pico, pero por ahí un 10% de utilización. Eso es un tema energético que encima es global, es decir, no es solo un que se encareció acá, sino en todos lados. El otro tema, la otra problemática que hay que resolver es acortar el provisioning, es decir, digamos que desde que el cliente dice quiero tal cosa hasta que se le provea exactamente lo que él quiere y espera, no pase demasiado tiempo ni demasiadas pruebas ni discusiones. En particular con todo lo que es el provisioning complejo, que es la etapa que empezó a aparecer ahora. El provisioning complejo es donde el cliente dice, quiero, no sé, vender objetos tangibles y tener un CRM que funcione integrado con eso y mandar newsletters y hacer no sé qué cosa, y uno tiene que proveer un setup completamente integrado. Eso es lo que llamamos provisioning complejo. Después, bueno, está el tema del backup, para hacer backup y restore de imágenes completas, es decir, tener un file system que soporte snapshots, donde uno pueda volver todo atrás, digamos, a una foto anterior, o mejor aún, correr digamos, servidores dedicados virtuales en donde uno pueda hacer checkpointing, sacar una foto y guardársela, o sea, que sea algún lío. Lo vuelve atrás o si no quiere volver atrás lo puede agarrar y examinar por si se perdió algún archivo o el usuario perdió algo. Bueno, dentro de todo esto, como te decía, el provisioning complejo explota el management, porque si digamos una estructura con pocos sysadmins puede manejar 60 servidores, ahora al virtualizarse los servidores explota la cantidad, es decir, puede pasar a 200, 300 servidores virtuales, ¿no? Alojados, por ejemplo, en 50 o 60 físicos. El otro tema complicado es el análisis de tráfico, las mediciones de tráfico. Si el análisis no quiere ver un gráfico, quiere ver flows de tráfico graficado, quiere ver, por ejemplo, tal IP, hacia dónde está traficando y qué, si todo el VPN, TCP, qué protocolos, con quién habla, y las mediciones, que bueno, uno quiere medir el tráfico, transferencia, y a veces tiene que presentar números y no solo gráficos. Esas son las problemáticas, así, por lo menos en esta época. Eso se traduce en un montón de necesidades técnicas. Una de ellas, que es la más fuerte, como necesidad la que se está trabajando mucho es en lo que se llama virtualización de procesos, que digamos en el mundo Linux existe Parallels y Reposo y una versión open source que es OpenBZ. En FreeBSD se está tratando de ir de Jails, que es un entorno básicamente changeroot, a lo mismo pero con control de uso del CPU, que hoy existe en un límite, con control de uso de RAM, de disco, y lo que se está trabajando es en VImage. VImage es una virtualización del stack de red, ni siquiera de TCP, de todo el stack de red. La otra necesidad técnica que por suerte apareció es el ZFS, el File System de SAN, que digamos es más que un sistema de archivos, van a dar una charla sobre ZFS, que parece que es algo buenísimo. Digamos, a nosotros básicamente nos permitió independizarnos en todo lo que es FSSK, FDisk,
todas las cosas molestas del manejo de discos, digamos, vienen con un montón de funcionalidades en ZFS, ¿no? Otra cosa que la verdad no hemos testeado y lo hemos escuchado que no tiene buena performance todavía es el soporte ISCSI, sobre el cual nuestra intención es correr ZFS. Si hay soporte para iniciadores casi y digamos, el soporte de target, es decir, el que ofrece el disco, está en forma de un port que viene en el PCD, que creo que está muy poco probado. Bueno, el soporte ISCSI es fundamental para dar backups, para extender discos físicamente, tiene un montón de funcionalidades. Y después está el tema de la virtualización a nivel hipervisor, es decir, donde yo quiero mezclar sistemas operativos, ¿no? Ahí de nuevo la ficha importante que está jugando es VirtualBox, que de nuevo proviene del mundo SAN, es decir, de los desarrolladores de OpenCLI. Los requerimientos, bueno, similar a lo que es virtualización de procesos, son, bueno, migración en vivo, es decir, congelo una máquina virtual, la desactivo, la copio a otro lado y la activo en otro lado con otra IP, otra máquina. Otro recurso fundamental es el physical to virtual, es decir, que era un poco lo que contaba antes, que uno a veces como llegó al límite con una máquina y no sabe qué hacer, no sabe cómo agrandarla y tiene que cambiarla de entorno, se la tiene que llevar. Por ahí uno está con una máquina que es una heladera de 6 unidades de RAT y es una máquina muy pobre, y nada, es una máquina que no hace nada y podría correrla como virtual. Bueno, ahí uno lo que espera son tener recursos para convertir algo físico en algo virtual. Después el tema del cloning, es de nuevo para hacer backups y para consolidación, que es fundamental para desarrolladores, ¿no? Esto también vale para la virtualización de procesos, para Jails. Bueno, eso es lo que se espera de VirtualBox. En lo que es virtualización, a veces hay una confusión en cuanto a virtualización de aplicaciones. Por ejemplo, Apache, digamos, el protocolo HTTP tiene virtualización a nivel de protocolo que sirve, pero no sirve para lo que estamos hablando. Lo mismo, bueno, POSIX, pueden convivir varias versiones en el mismo setup. Lo que se está buscando es virtualización de procesos con todo lo que estamos conversando. Y hay una limitante importante que es la virtualización del stack, es decir, que un jail, por ejemplo, no se coma todo el recurso, todo el ancho de banda de una placa de red. Y bueno, después en el mundo de los hipervisores, nosotros hemos probado el VirtualBox corriendo en Windows 2008 con FreeBSD 7.2, AMD64 adentro, como guest, como perfecto, con VMware, Xen, no tuvimos mucho éxito. Después, bueno, un punto importante acá es que la provisión de VPS sobre Virtual Private Servers tiene que ver con esto de virtualización de procesos. No se puede dar como virtualización a nivel hipervisor, pero no es muy bueno y no es muy fácil de provisionar. En general, hay un cambio de paradigma muy importante. No solo para el proveedor de servicios, sino también para la gente que trabaja, para los sysadmins. Hoy en día en hosting uno lo que tiene es una plataforma, ¿no?, bastante monolítica donde uno puede elegir de un menú de aplicaciones, puede decir, bueno, quiero poner tal bulletin board, o tal workmail, o tal esto y tal otro, y bueno, eso es lo que le da el software de hosting. En cambio, la nueva tendencia es ir hacia Virtual Appliances, donde hay una solución integrada, es decir, donde hay elementos open source que han sido ligados entre sí por alguien que hizo el desarrollo o la integración. Y bueno,
solo son el producto final para entregar al cliente, sino que es una plataforma de desarrollo y consolidación. Entonces, para el desarrollador es fundamental poder sacar una foto de lo que está haciendo, seguir para adelante, seguir formando, ir atrás, crear varias ramas de su desarrollo, todo eso va a ser muy interesante. El CPFS está tildado como experimental en la versión 7, que es la actual, es la estable, pero lo tenemos hace meses en producción. Nos olvidamos de todos los utilitarios molestos, más que nada del FSK, porque en caso de una caída FSK de volúmenes de más de un terabyte puede durar 12 a 18 horas. Es un downtime imposible. Hay un paper muy bueno acá que es la persona que hizo el reporting inicial, interesante. Y recientemente se hizo un MFC, es decir, se está desarrollando la rama GEL, la versión ZFS 13, se estabilizó y se la importó al árbol estable. Y bueno, gracias a eso pudimos abreviar algunos pools de ZFS. Hay cosas muy sencillas como encriptar un pool o comprimir, como se hace en un comando y nada más. No es complicado. Acá hay un ejemplo de cómo habilitarlo en unrc.com, ZFS enable, y acá hay algunos numeritos mágicos tuneables que a partir de ahora en la plataforma de 64 bits desaparecen porque es prácticamente autotuneable, así que es más fácil todavía. Bueno, acá hay un ejemplo de cómo se crea Z-pool create disco 1 en disco físico, y los ejemplos que tenemos funcionando van desde un equipo de 8 núcleos, que es un quad-core, 6 GB de RAM, 6 TB de almacenamiento, un RAID 6, una placa mega RAID, que tiene ZFS V6, que es el anterior, o un Pentium D 3.20, que es muy inferior, 4 GB de RAM, pero tiene un ZFS versión 13. Bueno, básicamente nuestra participación en el proyecto es testing y feedback, vamos testeando, reportar bugs, hay un soporte de VirtualBox para su VCD, si bien se pusieron en línea la gente de OpenSolaris, no sé, hay form maintainers que están trabajando para que funcione la mayor cantidad de conexiones posibles. Hay un porte de casi target que viene en el PCB, hay que probarlo. Y bueno, después está el testing de VImage, que es para la parte de Jails. Y básicamente a los que se quieren involucrar, en el wiki está bastante actualizado todo el estado del proyecto, este tipo de proyecto. Bueno, los que quieran involucrarse, que hagan testing y que manden feedback a la comunidad, que es una forma de devolver lo que la comunidad nos da. Sí, evidentemente lo que es así, es decir, implica un robot. O sea, no, creo que la desventaja que estás diciendo es que no me permite actualizar un kernel vivo.
Bueno, el tema es dónde está la línea divisoria entre lo que es una aplicación y qué forma parte del user land. Es decir, ese está el kernel y el user land, y lo que vos estás diciendo es que hay por ahí una vulnerabilidad en algo que justo está en el user land, ¿no? Exacto. Bueno, ahí si tenés esa mala suerte, no queda otra que hacer un reboot en un horario moleste, ¿no? No hay un. Es decir, ojo, ese es nuestro caso. Sé que existen upgrades binarios, pero no sé cómo funcionan, porque depende cómo uno se maneja. Nosotros nos manejamos con stable y el precio que pagamos es lo que estás diciendo. Hay gente que se maneja solo con release y aplica. Paches binarios, hacer tests binarios, no sufre ese problema, pero es otra. Digamos, no es tan ideal el escenario. El escenario general es casi un zoológico de hardware y de versiones todas diferentes. Lo ideal sería poder tener eso, todo muy ordenadito y toda la misma versión, pero lamentablemente no es así, porque aparte difiere el hardware y difícilmente. Es decir, ese planteo sirve, mira, ni siquiera lo podemos hacer para los pros. Sí, es muy desordenado el entorno del ISP. Yo creo que en un entorno de alguna corporación, donde hay un departamento de IT que lleva todo de una manera muy ordenada, cuidada, es posible. Pero en un ISP es un poco salvaje porque digamos, las máquinas corren por ahí cosas que no son nuestras, ¿no? De hecho, como hemos anécdota, tenemos un equipo que corre FreeBSD4 hace no sé cuántos años y que no lo podemos tocar. Mira, el listado de TCP/IP es una de las razones históricas de adopción de FreeBSD, ¿no? Estoy hablando del principio de los 90, ¿sí? Ahí realmente nunca hemos tenido problemas. Y conexiones concurrentes, depende de los equipos, pero es fácil tener 2.000, 3.000 concurrentes, ¿no? La aplicación es la que por ahí no te lo permite. Por ahí un MySQL te dice, bueno, voy hasta 2.000, gracias. ¿No? Lo tenés que configurar, lo tenés que levantar. Es decir, el lado del sistema operativo, la única limitación que aparece, que creo que lo mencionó una parte, son los PBEntries, que es el caso cuando digamos, hay muchos requests en memoria y quedan muchas conexiones abiertas y cada vez más, y la máquina es como que se manda a swapear si no logra, digamos, bajar el número de conexiones concurrentes. Pero, digamos, tiene que ver con eso de la relación entre conexiones abiertas y memoria, pero conexiones abiertas en sí, que pasen tráfico, digamos que, a ver, una sola vez hubo problemas de delivery de ancho de banda utilizando PF, nada, tuvimos que sacar. Un requerimiento mal hecho del cliente que pedían atear con PF, entonces no se bancaba, no tiraba lo que tenía que tirar de ancho de banda, ¿no? Cuando sacamos esa regla errónea que habían puesto una consultora, se disparó, se liberó es un poco otra pregunta. Una cosa es el delivery a nivel de networking, de cuántas conexiones simultáneas o cuántos flows simultáneos, que sería muy bajo nivel,
nivel de estar, como preguntabas, y otra cosa es las conexiones a nivel de las aplicaciones, que están muy emparentados con la memoria. Y no otras versiones. Mira, yo no, es difícil no caer en lo anecdótico, pero muchas veces las decisiones tienen que ver con las experiencias que uno va teniendo. Y más a lo personal, si por ejemplo yo tomo la decisión, porque bueno, me fue bien con esto. Es decir, suena algo un poco recontra subjetivo. Pero la realidad es que, por ejemplo, comparándolo con los otros BCDs, el único que nos tocó probar fue Open y nos encontramos con muchas situaciones que en tiempo real, es decir, en una situación de alto tráfico, digamos como que su esquema de memoria virtual no aguantaba o no resistía los mapas de memoria que imponían las aplicaciones, entonces se trababa todo. Eso mismo, transportado a FreeBSD, funciona bien. Es un poco subjetivo, pero es una prueba, son pruebas reales y de campo, ¿no? Lo mismo con cosas como PF, son experiencias que uno va teniendo. Y aparte está el tema digamos, la mecánica interna del proyecto, ¿no? Es decir, supongo que diría que la mecánica de los proyectos mucho no la comprendo o no, digamos, no llego a entender cuáles son sus prioridades. Por ejemplo, cuando en el 2005 los BCD tenían que pasar a soportar SMP, es decir, multiprocesamiento, ¿no es cierto? Soportar varios cores, digamos, el FreeBSD se mandó a hacerlo con un costo muy alto porque la versión 5 fue espantosa. Pero digamos se mandó a hacerlo, los otros como que se quedaron atrás y nada, ¿no? Tiene que siempre tratar de ir soportando, no, claro, ¿no?